Mis amigos de Entérate Pereira, el saludo muy especial para todos ustedes. Hoy tengo un invitado porque ustedes no se pueden perder algo que se viene para el eje cafetero y por supuesto para la ciudad de Pereira. Pereira será el epicentro del evento más grande sobre propiedad horizontal y precisamente tengo a Leonardo Patiño, quien nos va a hablar de este evento, el cual ustedes no se pueden perder por nada del mundo y el cual va a estar muy interesante. Leonardo, bienvenido a Entérate. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenos días. Antes de irnos con este gran evento, este congreso, el primer congreso que se va a desarrollar en el eje cafetero, que promete ser el más grande de todo Colombia, cuéntenos qué es propiedad horizontal precisamente. Bueno, hay dos planos para mirar propiedad horizontal. Hay una versión un poquito dura y hay una versión un poco más romántica. La dura es que en propiedad horizontal se denomina así porque hay planos superpuestos unos a otros en un edificio. Yo prefiero creer que la propiedad horizontal lo que indica es que en el plano horizontal precisamente todos somos iguales. Oiga, muy interesante esta definición. ¿Qué se va a vivir en este primer congreso? ¿Qué van a poder encontrar los que quieran participar precisamente? ¿Quiénes van a poder participar y cómo lo van a hacer? Bueno, todos los que tenemos que ver con propiedad horizontal. El 98% de la población vive, trabaja o compra en propiedad horizontal. Sí. Porque es que eso va mucho más allá de simplemente los conjuntos residenciales. Hasta los cementerios son PH. Sí. Entonces, todos tenemos que ver con propiedad horizontal. ¿Quiénes podemos participar? Todos los actores, administradores, revisores fiscales, contadores, copropietarios. Y por primera vez vamos a tener un escenario de encuentro entre la propiedad horizontal y el sector constructivo. Me cuentan que vienen invitados y panelistas internacionales. Sí, señor, tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Mario Vargas, que viene de Panamá. Él participó en la realización, en la elaboración del actual marco regulatorio de propiedad horizontal en Panamá. Nos va a contar un poquito sobre vivienda turística y tenemos a un invitado muy especial de la Ciudad de México, que nos viene a contar sobre cómo funciona la responsabilidad civil de los constructores en México. Entonces vamos a hacer un comparativo muy importante, muy interesante de cómo se manejan estos temas en otras latitudes. ¿Qué se van a poder encontrar los que se inscriban en el congreso, los que sean parte? ¿Qué herramientas van a obtener a raíz de este primer congreso que se desarrolla en el eje cafetero? Perfecto, vamos a tomar desde el inicio de las copropiedades hasta la conformación de las comunidades. Entonces vamos a tomar desde los planes de ordenamiento territorial, el diseño de las copropiedades, participación de las constructoras, administración provisional, servicios públicos, administración definitiva. Vamos a tener también un panel muy interesante sobre vivienda turística. Eje cafetero, después de Cartagena, es el principal destino a nivel nacional y el tema de Airbnb, Booking y otras plataformas necesita una regulación, pero necesitamos entender cómo funciona. Entonces vamos a tener incluso en un panel sentados a Cotelco, a Airbnb, a Sohos, a la Cámara de Comercio, que es el que emite los registros nacionales de turismo, a que nos cuenten cómo es ese tema y a mirar si eso es legal, si no es legal, si necesita regulación, si se puede prohibir, si no se puede prohibir, qué esperar frente a eso. Pereira va a ser el epicentro de este gran evento. Recordemos las fechas y por supuesto cómo inscribirse a este congreso. Muy bien, el lugar, el mejor sitio, Hotel Movich, días 10 y 11 de agosto, dos días absolutos de capacitación para adquirir herramientas y pues los esperamos con muchísimo gusto a todos los actores. ¿Cómo registrarse? ¿Cómo registrarse? El celular es 316-444-4125 o en el correo electrónico congresoejecafetero@gmail.com. Si usted escuchó el número, mire, devuelvo un poquito, repitámoslo. 316-444-4125. Y registre. Digamos que este video lo están viendo precisamente el día del evento. ¿Yo me puedo acercar al móvil y realizar el registro ahí? Pues el cupo es realmente limitado, solamente tenemos 500 cupos, se están agotando rápidamente los cupos, pero inscríbanse y nos vemos el 10 y 11 en el Movich. Hay un aforo limitado, usted aún tiene tiempo de participar y no se pueden perder este evento. ¿Por qué no perderse este evento para los que hacen parte de esta gran comunidad o este gran gremio que se llama Propiedad Horizontal? Traemos a los mejores expositores a nivel nacional, traemos dos invitados internacionales, tenemos los actores, hay una muestra empresarial de 35 aliados estratégicos que tienen que ver con el negocio y que giran alrededor de la propiedad horizontal. Primera vez que en el eje cafetero se hace de esta gran envergadura un evento que afore no solamente a los actores, sino también a los grandes capacitadores a nivel nacional.
Entonces dígales que no se pierdan esto por nada del mundo. No se pueden perder el 10 y 11 en el Movich, el primer congreso de propiedad horizontal del eje cafetero, Alejandro. Y que es el más grande del eje cafetero y que promete ser el más grande de Colombia. Muchísimas gracias a todos ustedes, ya saben, quieren más información, vayan al número telefónico que les dimos ahí anteriormente y por supuesto, prográmense, allá va a estar usted, por supuesto, Leo. Sí, señora, allá vamos a estar. Oiga, y allá también estará el ente de Entérate Pereira para mostrarles cómo se está viviendo el congreso más grande del eje cafetero sobre propiedad horizontal. Para Entérate Pereira informó Alejandro Pulido. Muchas gracias. A ti, hombre, muchísimas gracias. Muy querido. Vale, no.